Y para hablar un poquito de lo que está pasando hoy en estos días con esta puja del dólar ilegal, el blue, ya no sabemos cómo llamarlo, cada día está más arriba y pasa, y bueno, y todas las consecuencias que trae en la economía con el aumento de los valores de los alimentos y eso. Por eso estamos con Alejandro Otero. Él es profesor rural de la UBA y de Moreno, experto en temas económicos y fiscales, y además presidente del Frente Grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, acá disfrutando un hermoso sábado soleado, pero no estamos mirando el valor del dólar como enfermos de verdes, pero sabemos que, bueno, es un grave problema en nuestro país, ¿no? Es un tema del cual es difícil no hablar, aunque hay una deliberada intención de instalar a ese como el tema principal de la economía. Y la verdad que tal vez resulte un signo saludable que en algún momento los medios, sobre todo los grandes medios nacionales, dejen de posicionar a ese tema, el tema central de la economía argentina. Es un tema que sin duda tiene consecuencias, tiene impactos, pero no se resume la economía argentina a la cotización de el dólar en el mercado o en los mercados marginales, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe? Porque lo escuchábamos al ministro de Economía que estamos teniendo en este momento un superávit, estamos teniendo unas características de la economía que no justifican este aumento del blue. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, como en otros momentos de la historia argentina, más allá de que no existan razones objetivas para que el dólar paralelo, el tipo de cambio y las expectativas se muevan en el sentido que lo vemos hoy, como en otros momentos de la historia decíamos, lo que hay es una fuerte presión en favor de la devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación en una economía como la nuestra genera enormes beneficios en términos de pesos a un sector reducido pero económicamente muy poderoso. Y en este, como en otros momentos de la Argentina, insisto, hay sectores que están apostando a la devaluación. Y de ese modo, pujan y buscan forzar a algo que el gobierno, con muy buen criterio, quiere evitar. Porque si bien para un grupo reducido la devaluación significa resultados favorables, enormes ganancias, para la enorme mayoría del pueblo argentino no hay ninguna buena noticia con la devaluación. Todo lo contrario. La devaluación, lo hemos visto una y otra vez, más temprano que tarde se traslada a precios, es decir, incrementa la inflación y por lo tanto deteriora el poder adquisitivo de las mayorías, y por otro lado tiende a paralizar la economía, es decir, que genera dos efectos combinados, recesión con inflación, que son absolutamente perniciosos para la mayoría de los argentinos. Pero claro, esta moneda tiene dos caras, como decíamos, y para algunos, pocos, los que tienen sus ingresos en dólares, básicamente los exportadores, la devaluación es siempre, siempre una buena noticia. Y esa buena noticia muchas veces son ellos mismos los que buscan provocarla. Acá Marcelo te va a hacer una pregunta, o Marcela, a ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Marcela o yo? Pues yo. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo que te quería preguntar es si vos ves que el... A ver, estamos esperando ansiosos el fin de la pandemia para que empiece el desarrollo económico. Hay algunos que dicen que el año que viene va a ser muy malo, aunque esté la vacuna y esto se pase, y hay otros que dicen que va a ser muy bueno porque está todo comprimido y entonces va a producirse como una especie de boom. ¿Qué pensás de que puede llegar a pasar el año que viene? Si es que después que se solucione de alguna manera, con la vacuna supongo, el tema de la pandemia. A ver, dos comentarios sobre tu pregunta. En primer lugar, nadie esperaba estar en la situación que hoy estamos. El gobierno
de Alberto asumió con un compromiso muy claro de recuperar el sendero del crecimiento que se había extraviado completamente de la mano de la gestión del macrismo, y empezó, y bien asumió, generando medidas que iban en ese sentido, en particular poniendo en el tope de la agenda pública la cuestión de la renegociación de la deuda. Y quiero destacar que esa agenda del gobierno se mantiene vigente. Lo que sucede es que, tanto es así que se mantiene vigente, que la renegociación de la deuda ha sido un éxito en el capítulo que concierne a los tenedores privados de títulos de moneda extranjera, y seguramente lo va a hacer más temprano que tarde en el capítulo que tiene que ver con la deuda con el fondo monetario. Entonces, el gobierno mantuvo esa agenda, pero tuvo esta sorpresa de alcance mundial, que fue la pandemia, que generó una parálisis de la economía como nunca se había visto en la historia del capitalismo. Esto, para también señalarlo, la economía se derrumbó de la mano del derrumbe del comercio internacional en 2 semanas. Esto no sucedió nunca, ni en la crisis de los 90, ni mucho menos en la crisis del 30, donde la caída resultó siempre más gradual, no tan vertical como fue en esta ocasión. Y entonces, sin dudas, la recuperación va a ser lenta. Esto creo que todos tenemos que ser conscientes de que no va a haber una salida rápida de esta situación de crisis. Lo que tiene la Argentina son condiciones que le permiten y le van a permitir transitar en mejor condición la salida de esta crisis que otros países. Y eso me parece un dato importante. Y que el gobierno tiene claro y ha tomado nota de esa circunstancia, y entonces, más temprano que tarde, va a llevar adelante el programa que ya está anunciando, donde el Estado se vuelva un dinamizador activo del proceso de recuperación económica, insisto, sabiendas de que va a ser lento y probablemente doloroso, porque la gran locomotora de la economía mundial fue el mercado mundial, el comercio internacional. Y esto es lo que se ha derrumbado. Ahora, claro, ¿por qué digo que la Argentina tiene mejores condiciones frente al proceso de recuperación? Porque la Argentina exporta, en la mayor parte de su cartera exportable, bienes alimentos, bienes que son difíciles de resultar prescindidos por otros países. De modo que la Argentina, aun cuando se derrumbe el comercio internacional, va a lograr resistir con mejores condiciones, y en la medida que haya recuperación va a ser de las primeras beneficiarias de esa recuperación. Por eso habrán visto la insistencia que hay en estos días con mejorar las exportaciones de la Argentina, no solo por lo que puede significar en términos de reactivación económica, sino también lo que puede significar en términos de mejora de la oferta de dólares. Pero a su vez, la Argentina también tiene muy buenas condiciones para dinamizar su mercado doméstico, y esa es la acción que está al alcance del gobierno y que el gobierno viene planteando como el eje central de su política de recuperación. Alejandro Cero, te habla Marcela Colzaniani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Muy bien, gracias. En el bloque anterior habíamos estado conversando con Estela Caloni desde una mirada y una perspectiva latinoamericana, viendo las acechanzas hacia la democracia y hacia los procesos de normalización democrática, nada menos que en Bolivia. Y desde el otro punto de vista, ya en nuestro país, estamos viendo ciertas acechanzas, ciertas amenazas, como la de un economista, Steve Hank, que ha planteado directamente la eliminación del peso, nada menos del peso, que es un instrumento, un atributo a la soberanía. ¿Qué nos podés comentar vos, que venís viendo, que venís diciendo, que cómo defender nuestra economía frente a esta dolarización?
Mira, Marcela, a ver, Woody Allen dice, envejecer no es ningún negocio y tiene mucha razón, pero los que peinamos canas tenemos la suerte de haber sido testigos de muchas situaciones de nuestra historia, y la fantasía de la dolarización para algunos de los sectores dominantes de la Argentina no es nueva, tiene ya muchos años. El último que yo recuerdo impulso importante que intentaron darle fue con la salida a la crisis del 2001, el entonces presidente del Banco Central, que curiosamente lo había sido con Menem y continuó en funciones con De la Rúa, postulaba la dolarización de la economía argentina como una de las medidas certeras para evitar lo que después terminó siendo la crisis del 2001. Obviamente un disparate, así como no tiene nada para ganar la Argentina con la devaluación, tampoco lo tiene con la dolarización. Pero claro, la dolarización es una fantasía de esos sectores que quieren menos Estado y que quieren menos capacidad del Estado para poder actuar sobre la economía en situaciones de emergencia o en situaciones normales. Vamos a explicarlo de manera sencilla para que la gente lo entienda. Si el contexto fuera de dolarización o una experiencia semejante como fue la de la convertibilidad, la Argentina no hubiera podido hacer lo que hizo en materia de asistencia económica para paliar los efectos de la pandemia. No hubiera podido sostener el IFE, no hubiera podido sostener el ATP con los subsidios a los salarios, ni los créditos subsidiados, ni los créditos a tasa cero, ni ninguna otra política pública. ¿Por qué? Porque al derrumbarse la recaudación, en un contexto de dolarización, no tenés posibilidad de emisión. Y la única que te queda es el endeudamiento, pero como la Argentina el endeudamiento lo tiene clausurado por los desaguisados que hizo el macrismo, no hubiera podido, insisto, la Argentina adoptar y financiar las medidas que pudo financiar porque podía emitir. En un contexto de dolarización eso hubiera sido imposible porque obviamente la Argentina no emite dólares, ¿verdad? Tiene que emitir los dólares que le toca conseguir, y ya vemos, cada tanto vemos de manera manifiesta como ahora, que a la Argentina le cuesta mucho conseguir los dólares. Entonces, la fantasía dolarizante que empuja, insisto, desde hace tiempo un sector de grupos concentrados de la Argentina, no es más ni menos que un cepo a la presencia del Estado en la economía argentina. Es una especie de coartada para la ilusión del libre mercado a escala a escala total dentro del territorio de la Argentina. Muchas gracias, Alejandro, la verdad que muy claras tus palabras y te agradecemos mucho. Y bueno, estaremos en comunicación ante cualquier novedad y te seguimos siguiendo por las redes. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.